Consejo sabio que lo debe guiar a uno en el ejercicio de las responsabilidades estatales. Yo soy creyente, recibí esa formación en mi hogar, luego estudié en el Mayor de San Bartolomé, allá cursé mi formación secundaria y posteriormente en el Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario, donde me recibí como abogado. Además, el paso del tiempo me ha probado, aún más que uno necesita, una formación ética que en buena medida la imparte o surge de la formación religiosa, que modere pasiones, que le dé reglas de conducta, de manera que el consejo de Don Quijote, como le dije al comienzo, es un consejo sabio. Igualmente válido, uno debe tener conciencia de sus limitaciones y con base en ellas escoger sus colaboradores. Yo fui ministro de Justicia y recuerdo que nombré como viceministro a Alfonso Reyes Echandía, más tarde presidente de la Corte Suprema de Justicia, que fue inmolado en el asalto que una organización subversiva ejecutó contra esa alta corporación. Reyes, cuando yo lo nombré viceministro, era ya un calificado jurista, profesor universitario de tiempo completo, y algunos amigos me decían: usted nombró un ministro que sabe más que usted en el tema de la administración de justicia. Eso puede ser inconveniente en su caso. Le dije: no, en absoluto, todo lo contrario. Es altamente conveniente, porque yo tengo conciencia de mis limitaciones en ese campo, entonces necesito rodearme de personas mucho más calificadas que yo. Yo vivo orgulloso de mi origen. Siempre lo pongo de presente. Yo soy de origen humilde, una familia campesina fundamentalmente, boyacense, y pienso que esa, la formación que recibí en mi hogar y de mis mayores, ha sido fundamental en mi vida. Vivo orgulloso entonces de ese origen y vivo agradecido. Yo tuve la suerte de ser un niño pobre. Tal vez es Michelet quien dice que cuando uno ha sido niño pobre queda preparado para todo en la vida. Además, soy un hombre de bajo perfil. Yo no soy ostentoso, no soy pantallero. No vivo pendiente de buscarme en los periódicos, en los noticieros de televisión o en la radio. Por el contrario, amigos cercanos me dicen que excedo en el bajo perfil, en el low profile. Por ejemplo, cuando yo era alcalde, no contaba lo que estaba haciendo. Y recuerdo mucho que gente que conocían el argot campesino me decían: Jaime, la gallina pone el huevo y cacarea. Es la única manera como se sabe que puso el huevo. Usted debería igualmente contar lo que está haciendo. Precisamente en estos días, hablando con especialistas del tema, me dijo: usted se llama Jaime Castro 1421. Su segundo apellido es 1421. 1421 es el número del decreto que contiene el Estatuto Orgánico de Bogotá. Entonces, como hombre público, como funcionario, he sido creador de instituciones, que eso me parece importante. Yo no he pasado desapercibido por los cargos que he tenido. Algo he dejado como herencia, como legado. Como ministro del Interior, dejo la descentralización en el país. Como alcalde, dejo una nueva ciudad. Dejo el Estatuto Orgánico. Mire una cosa, el Estatuto Orgánico se dictó hace 18 años. Ha sido objeto de una reforma, y una reforma menor. La Constitución del 91 es de la misma época. Tiene los mismos años de vida del Estatuto, y ha sido objeto de 35 reformas. Hay una diferencia grande. O quedó muy mal la Constitución o quedó muy bien el Estatuto.
Yo me inicié en el Partido Liberal, ocupé posiciones importantes dentro del mismo partido, yo fui miembro de su dirección nacional, llegué a cargos de responsabilidad política a nombre del liberalismo, pero usted sabe lo que ha sido la vida del Partido Liberal en los últimos años, y yo busqué, quise ser ahora candidato del Partido Liberal a la alcaldía. Me reuní con el jefe único del partido, el director nacional, el doctor Rafael Pardo. Le expresé mi interés, las ganas de participar en algún proceso que adelantara el partido para buscar el mejor de sus candidatos. El doctor Pardo tranquilamente me dijo, usted fue un mal alcalde de Bogotá, usted dejó un pésimo nombre como alcalde, usted no es apto, no es políticamente viable para nosotros. Y bueno, muchas gracias ya. Estoy ante una manifestación del jefe nacional del partido, del jefe único del partido, que considera, en contra de lo que creo yo piensa la gran mayoría de la ciudad. Me dijo, no, es que usted fue malo como alcalde. Usted fue un pésimo alcalde. Y bueno, muchas gracias. Entendí perfectamente. Entonces, ¿qué podía hacer? Sentar al doctor Pardo y decirle, no, mire, usted está equivocado, ¿por qué no lee, por qué no estudia, por qué no se entera y de pronto cambia de opinión? No, ¿verdad? El doctor Pardo es un hombre sabido, enterado, en fin. Entonces... Es válido el consejo en la medida en que, por encima de cualquier consideración de orden personal o familiar o afectivo, debe estar la defensa del interés general. Uno debe desprenderse de ese tipo de consideraciones. Mire, yo tengo una experiencia que no me gusta traer a cuento, pero estamos hablando de temas personales un poco. Yo era ministro del Interior cuando lo asalto al Palacio de Justicia. Y mi esposa era consejero de Estado. El hermano de Belisario Betancourt era igualmente consejero de Estado. Los dos fueron rehenes, porque estaban dentro del Palacio en el momento del asalto. Y Belisario y yo tuvimos claro que nuestras responsabilidades iban más allá de lo que pudieran ser nuestros afectos familiares. Hubo un momento en que él y yo nos preguntamos, él me pregunta, ¿dónde está su esposa? Y yo le digo, está en Palacio. Y le digo, ¿y dónde está Jaime, su hermano? Me dice, está en Palacio. Nos dimos la mano y dijimos, que sea lo que Dios quiera. Pero ejercemos nuestras responsabilidades como funcionarios públicos. Afortunadamente Dios quiso que ninguno de ellos dos muriera en el Palacio de Justicia. Vocación y destino, ya se lo había dicho. Yo soy irreductiblemente un hombre público. A pesar de los años, tengo todavía una gran vitalidad, a Dios gracias. Tengo la sabiduría, la mesura que da el paso de los años. Creo que le puedo servir a Bogotá. Y mientras yo considere que le pueda servir a la ciudad mejor de lo que le harían otros que también están aspirando, pues considero que es casi que un deber aspirar.